Saludos. Voy a bajar la cámara. Ahí me ven, sí. Presente. Estamos presentes aquí ya, ¿verdad? Se ve bien ahí. Hola, buenos días. Hola, 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 buen día. Bueno, ya yo avancé. Ya yo avancé el paso porque es mucho para mí sola. Tengo una, dos. Tengo 2 horas para terminar esto. Y así que ustedes hablen ustedes que yo me voy a concentrar en lo mío, ¿ok? Vamos a darle rápido. El merengue, como siempre, igualito, normal. Mi receta normal, ¿ok? Este está relleno de piña. ¿Qué pasó? Ahí. Ustedes ven que le falta para cubrir bien el pan, le ponen. Okay, este es el primero, ahora lo vamos a llevar a la nevera. Yo lo pongo en la nevera un poco para que su tiro se ponga más firme y pueda trabajar yo con el fonda.
quite el otro. Vamos a centrarlo bien. Quiero hacer el frente. No tiene que tener mucho merengue porque como lo pone con... Sí me va a alcanzar para todo. Siempre limpien sus copas. Tengan todos higienizados. Este tiene un chin de miga y es porque yo cuando lo estaba despegando le pasé un beso y sin querer le despegué el pan. Bien. Con todo cuidado. Ahí donde termino. Comienzo, ¿ves? Ay, que no esté tapando yo. Donde vean que le falta, le ponen. Vamos a tapar la masa bien. Para que no se note en el momento de... de poner el fondant. El limpiar su espátula va a depender bien de que su trabajo quede bien perfecto. Siempre tiene que estarla limpiando. ¿Okay?
siempre limpia. Aquí no me preocupo porque esto lleva flores así para abajo y flores en el centro, o sea que no se va a ver nada de eso. ¿Ven? Este es el segundo. Tiene que estar bien cubierto de bizcocho, pero no demasiado suspiro tampoco, porque mucho te lo hace aguadar y todo eso es formal. ¿Okay? Lo voy a poner para acá para que se de eso y traigo el otro. Como le digo, yo me puse de loca y le entré le pasé esta espatulita en la orilla del paire y le llevé todos los lados sin darme cuenta. Parecía principiante. Y es por eso que se ve así. Pero con el fondant y merengue nada de eso se va a notar. ¿Okay? Bien, ahí. Si ustedes ven, yo no tengo ni una miga del pan en mi merengue, ni una miga. Todavía me queda mucho, miren, ni una miga me queda en el pan. No, eso es hierro, pero yo solo pongo el bizcocho ahí para cuando yo unte de eso y lo fuera con el fondant, no me quede en el aire o en la mano. Es como un soporte para ayudarme. Cualquier pregunta me la dejan en mensajería para yo podérsela contestar. Porque
Aquí se pierde, no puedo contestarle. Tengo sueño, ustedes no. Nos acostamos tarde anoche. Estamos cubriendo y llenando parejo, ¿ok? ¿De cada cuánto tiempo tú das clase? Yo quisiera en mis vacaciones, yo todo el tiempo estoy dando clase, casi mente, ahora mismo estoy dando clase de lunes a jueves. Ok, ahí está bien los lados. Ok, ahí le sobra un pedacito de cartón que al final se lo vamos a recortar. Ya mi suspiro tenía tiempo que yo lo había ya hecho y está un poco así medio, aquí me quedó feo.
No me preocupo porque aquí va a ir otro montado y eso no se va a ver. Eso se va a nivelar al final. Ok, este es el otro. Todo eso con el fondo se va a tapar, ¿ok? Lo que tenemos que ver es que este bizcocho bien cubierto, que no se vea el pan. Miren cómo está, miren, el que entré en la nevera. Vamos a hacer el... ya vengo, voy a preparar fondant ahora. Vamos a forrar el blanco primero, ¿ok? Miren, me quedó un poquito nada más de merengue. Pero no lo boten porque yo tengo unos cupcakes que va con esta orden y lo voy a decorar también. Entonces, voy a mover esto en un segundo. Yo tengo que crear el espacio. Acuérdense que esta cocina es bien cómoda. Entonces aquí yo me voy a poner a hacer el fondo. Déjenme ver si hago más claridad. Denme un segundo. Ustedes puedan ver bien. ¿Sí ven? Bien más claro, ¿vale? Yo ya no lo necesito por ahora. Ok, mi área está limpia, miren. Lo voy a hacer aquí. Yo tengo una mesa especial, pero lo voy a hacer aquí para que ustedes puedan ver más claro y verme mejor, ¿ok? Vamos con el blanco. Este fue, hicimos en vivo ayer y no se pudo, no se publicó. Después dice que yo lo quité, pero no fui yo, fue que decía error mi teléfono y no sé qué pasó, la verdad, o a lo mejor yo le di donde no era. Miren, este es el fondant que hicimos ayer. Miren, hay que amasarlo porque como reposó. Una vez que lo amasemos, él va a agarrar su forma que tiene que tener. Miren cómo está. Miren.
Se corta todavía porque tengo que amasarlo bien. Pero es un fondant, miren, firme. Mientras más lo amasa, más el látigo se va poniendo, ¿ves? Solo que tengo que amasarlo más. Así que vamos a... Yo le voy a dar unos segundos en el macro, güey, para atrás, para ayudarme. Para ayudarme y ya ahí lo traemos y trabajamos, ¿ok? Con toda la bolsa que tenemos aquí. Solo quise que vieran cómo estaba. Esto es azúcar en polvo. También yo utilizo maicena. Yo lo mezclo. Ok, miren, ya está suavecito, miren, ya, ahora sí, vamos a trabajar. Y a ponerlo el ático. Ustedes van a ir viendo cómo se ve, cómo cambia. Ustedes van a ir viendo cómo cambia. ¿Ve que estaba grumoso? Estaba grumoso, miren, miren cómo está de lindo ahora, miren. Suavecito, miren, miren. ¿Ven? Estaba como grumoso ahorita. Miren que se cortaba, mira ahora cómo está elástico casi ya. Una masa más y está bien elástico, ¿ves? No se asusten cuando lo vean así, como así, que se rompe. Eso es normal, porque como se dejó de un día para otro, es por eso. Nos ponemos manteca en las manos, manteca vegetal. Ponemos un poquito aquí. Yo tengo un plato con un de esos que está limpio por todos los lados, vean cómo brilla. Voy a poner mi fondant ahí. Y aquí voy a agregar maicena y el azúcar. Miren cómo está, miren. Yo quiero que ustedes vean la elasticidad que tiene, miren. Miren, miren, miren qué elástico está, miren. Ven, miren, miren qué elástico, ¿ves? Muy buena está la masa, gracias, señor. Me salió muy bien. ¿Pueden ver bien ahí? Yo quiero que vean bien. Saludos, Sandy. ¿Pueden ver bien ahí o salirle mi cuerpo mucho? Que no se ve bien. Mi dique, que no se ve bien.
No se ve, no se aprecia bien, bien aquí. Se ve bien, está bien ahí. Ok, ok. Quiero que ustedes vean bien todo, el paso a paso. Miren qué precioso, señores. Miren qué bello, miren. Lisito, miren. Miren cómo se marca. Se los recomiendo mucho. No necesitan comprar fondant. Ahora vamos aquí a agregar el aderezo. Y lo vamos a poner como redondo, así. Siempre antes de trabajarlo, lo llevan unos 20 segundos al microwave. Y si ven que le falta un poco, le dan otro 20 segundos más. Y así es que coge su consistencia bien. ¿Okay? Bien. Ahora vamos a trabajarlo. Estoy limpiando mi beso porque se me mojó un poco. No quiero que me eche a perder el fondo. Bien. Y aquí van. Y siempre que le dan un rodillo, van moviendo, ¿ok? Van moviendo y dando vueltas. No tienen que hacer en ese. Miren. Un pellizco. Miren. Y este fondant es tan bueno. Yo lo pellizco. Y yo le hago así, se borra. Mira, se borra. Hay que hacer un trabajo limpio. Esa cosita que se le pegan es que yo estaba trabajando el morado. El color morado. Y siempre uno va a encontrar cositas que se le van a pegar. Pero está en uno trabajar limpio, ¿ok? Bien. Ahora, cuando ya está así, que tiene este tamaño, ahora yo no lo ruedo así, no lo ruedo. Ahora yo lo agarro y como que lo empujo, miren, para allá, para acá, y lo voy extendiendo hasta donde yo quiero, miren. ¿Ves? Miren. Yo le doy el grosor que yo quiero. ¿Ok? Miren, ¿ven? Díganme si no está bello ese fondant. ¿Ven? Ahora yo me aseguro de que esté despegado. ¿Ves cómo se despega? Miren, miren, no está pegado porque la maicena junto con el azúcar no deja que se pegue. Miren, ¿ves? Y así vamos a trabajar ahora. No sé qué es esto.
Así que miren cómo este se fondan, que no se daña ni nada. Yo espero que ustedes estén viendo. Ahí. Ahora yo voy a ver, buscar otro palito más largo, lo voy a poner para atrás y voy a forrar el bizcocho. Este es más largo, ¿ven? ¿Okay? Un tubito que yo tenía por ahí. Entonces, lo hacemos así. Ponemos el bizcocho, ustedes ven. Ahí me detengo, un poco. ¿Ven? Qué fácil es. Abrimos. Abrimos para que podamos trabajar bien. ¿Ven? Le voy a ir dando vueltas para que ustedes vayan bien. Este no se cuartea, no se cuartea, se lo aseguro yo. Díganme si no va bonito, díganme. Sin hacer tanto esfuerzo, miren. ¿Ven? Ya. Miren, ya esto está. Claro está, esto es un bizcocho dominicano. Los bordes perfectos es muy difícil hacérselo. Porque esto no se puede mover mucho, hay que dejarlo tranquilito. No sé, como que se ve una línea ahí, a lo mejor es que cuando yo lo envolví. Pero estamos bien hasta ahora. Vamos a... Cuando tenga su decoración y todo, se va a ver bien lindo. Lo que quede sucio se limpia y se vuelve a reusar. Miren, ese ni se ensució ahí mismo. Un poquitito aquí. Miren todo lo que me quedó. Miren. De dos bolsitas de marshmallow. ¿Bien? Miren, y todavía sigue bien suave, bien así, ¿ok? Recuerden, esto es merengue. Esto es merengue. No es buttercream ni así. No se bota. Esto se vuelve otra vez. A guardar. Lo voy a poner en un plástico. Por si lo tengo que usar ahorita, mamá. Entonces tenerlo ahí listo. Miren. Miren otra vez cómo está. Miren. Le digo, si hacen esta receta... No van a tener problema nunca. ¿Ok? Ahí está. Yo le dejé la receta en el otro video. Y ya saben cómo pintarlo porque ahí mismo le pinté todo.
Vamos a quitarle los excesos. Vamos a seguir con el otro. Estoy nerviosa, pero es porque no he comido. Tengo que comer algo. Vamos a limpiar. Y ahorita todo lo que tenga, que ustedes vean más, eso se eleva. Vamos a limpiar. Ya, ahora faltan los otros dos. Decoramos y a entregarlos. Hacer el de eso de los cafés. Y ahí estuvo. ¿Ok? ¿Qué tal se ve? Con merengue. Ahí está. No tengan miedo. Ahorita va a llevar algo aquí en el centro y un par de flores rodando y el borde y todo alrededor con flores. Ahí está. Y el nombre aquí. ¿Ok? Ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. Ahora vamos a limpiar aquí. Y vamos a cubrir los amarillos ya para decorarlo. Apenas van a ser la una, vamos bien. Ya la decoración es lo de menos. Como con el otro, le vamos a dar 20 segundos, vamos a ver si está bien, y otro 20 segundos si no, si lo sienten durito todavía, ¿ok? Para ponerlo así como estaba el otro. ¿Vieron que no se cuarteó, no se rompió, quedó de lo más bien? Chévere. Hagan la receta, háganla. Hagan la receta. Gracias, bendiciones, gracias por estar ahí. Vamos a lo que esto se de eso para hablar un chingo.
¿Tienen duda o algo así? Después que le ponen la capa de suspiro, tiene que esperar que hay tiempo para cubrirlo con el fondo. No, ustedes vieron. Yo no he esperado nada. Ustedes bien. Simplemente lo puse un poquito en la nevera para que el frito como que selle la suavidad del merengue. Lo sacan y a cubrirlo normal. Eso es todo. Ya. Qué bueno encontrar tu canal. Soy dominicana, pero vivo en Canadá y aquí uno no consigue bizcocho dominicano, por lo menos en la ciudad donde vivo. Pues ponte a hacerlo, Cesarina. Yo me alegro más de que tú dé conmigo. Gracias a ustedes, muy buena, Karina. Gracias. No de nada, la orden siempre, para eso estamos, para ayudarle, ¿ok? Gracias a ustedes por estar ahí, ¿ok? Conmigo. Cuando yo comencé, tenía el primer en vivo, tenía 10, creo, 10, 5. Y ya vamos por 26, 26, eso es un éxito. Sí, me parezco mucho a una amiga tuya. Aquí estamos contigo. Silda, gracias. Y sé que van a estar conmigo hasta a todo lo que yo logre en todo este tiempo, ustedes lo van a vivir conmigo. Gracias, mi Vicky. Estoy en dieta, ya llevo 11 libras menos. Apoyándote aquí, Rocío, con tu en vivo. Dios te bendiga. Gracias y Belice. Dios te bendiga más. Dios la bendiga más toda. Saludos, Rocío, desde Veracruz. Mi tocaya, Rocío Elizabeth. Saludos, México, Veracruz. Marlene, amén, amén. Mucha bendición. Si yo no hablo mucho, usted sabe que yo tengo que apurar el tiempo porque yo le voy a hacer el delivery. La señora me va a pagar el delivery. Entonces yo quiero estar puntual ahí. Aunque ya esto yo te vieron que es rápido, no, no, no. Una vez que lo cubra, a decorarlo y le hago un merengue para ponerle a los cupcakes y con eso termino. Saludo a Panamá. También hago bizcocho y me gusta el bizcocho dominicano. Todos los clientes son dominicanos. Saludo, Orisi. Gracias. Conserva bien. Déjame ver. Caliente ahí. Ok, vamos a ver. Porque este salió más que el otro. Yo creo que le voy a dar otro chin, porque. Oh, quiero que vean. Yo quiero que ustedes vean. Miren. Miren cómo se ve. Miren. Si ustedes lo ven así, como quebrado. No se asusten que cuando ustedes le dan el calorcito, mira, ella aquí está más suavecito, mira, mira cómo se pone, ve, elástico. Solo que hay que amasarlo para que se ponga así. Si está así, lo llevamos en microwave por unos cuantos segundos más. Tú ves que está como así, como se, esa es la superficie de arriba. Entonces no se asusten, él está perfecto, él está bueno. Le voy a dar unos 10 segunditos más. Siempre, siempre que lo lleven al microwave, que sea tapado con su plástico. Para yo ayudarme, porque yo tengo los brazos fuertes y grandes. Entonces yo no quiero hacer más brazos. Ya tengo demasiado brazos ya. Entonces yo me ayudo así. Yo lo caliento un poquito y ahí se pone suavecito. Y se pone como yo quiero. Y es más fácil de trabajar. Ustedes vieron que yo no me forcé tanto. Pues yo veo gente que están ahí cogiendo lucha. No, yo no. Igual que para estirar la masa, como yo le estoy enseñando, ¿ok? Que es rapidito así. Ustedes vieron el video de la camiseta. Es el mismo procedimiento que yo hice. Es el mismo procedimiento, ¿ok? Domingo Antonio Goritz, soy dominicana de San Francisco de Macorís. Tengo la I atravesada, pero ese es mi orgullo dominicano. Ahora sí, mira, cuando ustedes lo sientan calientito y más suave, miren, es que está bien. Ahora vamos a trabajar. Con este voy a forrar dos bizcochos, pequeño y otro de la libra. Vamos a ver. Ustedes vieron cómo estaba, ¿verdad? Grumoso. Vamos a ver cómo se pone ahora.
¡Qué chulería! Estoy feliz con él. Y son, yo usé dos marcas de marshmallow diferentes. Me voy a poner manteca para que no se me pegue porque está todavía suave y se puede pegar. La manteca ayuda mucho. Amasen como si fueran un pan. Siempre hay pajitas que aparecen por ahí, aunque uno limpie. Miren cómo está, miren. Mira cómo brilla, miren. Vean que esto no es con truco, miren. Miren cómo se ve. Yo hundo el dedo y miren. No sé, si te das cuenta aquí, no se cuartea donde yo hago presión. No compré nada, miren, que ya tu fondant, tu casero, mira. No se cuartea donde yo presiono, miren, no se cuartea. ¿Ve que ahorita estaba como grumoso? Ahora ya está suave, miren. Y elástico, miren. Miren, está elástico. Masamos un poco más y con eso seguimos. Yo voy a dividir, bueno, voy a sacar un pedazo de aquí. Porque es mucho. Es mucho porque... Para que yo lo extienda aquí, no me va. Quité un pedazo. Miren cómo se ve la masa. Miren, señores, este es un fondant buenísimo. Háganlo. Usted no le pide nada a lo de venta. Miren, miren cómo está de elástico. Miren. Hagan sus propias masas ustedes. Sin químico. Mira qué chulería, miren. ¿A dónde usted va a encontrar un fondant así? Que sirve en el calor, en el invierno, en primavera, en otoño, en todas las estaciones se mantiene siempre igual. Por eso titulé el mejor fondant del mundo. Cada quien tiene su fondant también, claro, que trabaja con él y todo. Con este tú puedes hacer piezas que tú quieras también. Le pone un poco de CMC y ahí está. Vamos a seguir. Ahora sí está más suave para yo trabajar. Ahora vamos a extenderlo ya mismo. Miren, solo quiero que vean la textura. Mira qué suave, liso y bello. Miren. Este fondant en un bizcocho con buttercream, así bien, bien, bien. Porque acuérdense que yo uso el merengue. Queda perfecto este fondant. Perfecto, mira qué belleza. Ahora, la que no lo haga es porque no quiere. Pongan bien, pónganle arriba y háganle como yo le estoy diciendo. ¿Ven como yo le estoy haciendo? ¿Sí ven bien ahí? Díganme. Ahora vamos a estirar. Esto siempre agarran. Ay, señor, sus pajitas negras. Una vez que giraron, siguen dando vueltas. Miren, aquí tenía aire. Y es tan tal que el aire se le sale solo.
Solo se le sale. Estoy contenta con mi fondo. Esas cositas negras siempre aparecen, señor. ¿Ves qué lindo? Hasta aquí estamos bien. Ahora lo vamos a estirar con el palo así, ¿ok? Como es elástico, pues él se presta para él. Si no tuviera elasticidad, no lo pudiera hacer. Ahí yo creo que está bien para mí. Cero bomba, cero cosas. Vamos a... Debe estar mirando ahí, ¿verdad? Y abrimos otra vez, como una falda, ¿ven? Y volvemos lo de ahorita. Quiero que ustedes vean cómo yo lo estoy haciendo. A que vean cómo yo lo bajo. A ver si yo puedo quitar un chin los redondos. Ay, ¿dónde está mi otra alisadora? ¿Dónde está aquí? Tengo dos alisadoras, pero...
Miren, si se ensucia, lo limpian, porque esto va, puede ser, hacernos falta para el otro. ¿Ven? ¿Qué le pasa en el medio? Miren, aquí está el otro. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se ve? ¿Estamos bien? Claro, no tiene borde perfecto. Y yo no tengo la otra. A ver, ya a ver si encuentro la otra. A ver si yo puedo hacerle algo. Mira cómo está ese fondo. Háganlo, háganlo. Sí, está bien. Voy a forrar este. Vengo para atrás. Okay. Miren, no lo boten. No lo boten. Esto vale oro. Ese cartón que sobresale, yo lo voy a cortar. Todo eso yo se lo voy a cortar. Y se me dobló, no sé qué pasó. Tanto que uno fuñea y la gente no se come y fonda. La gente no se lo come. Este video es más porque hay personas que dicen que no se puede forrar el bizcocho con merengue. Y le estoy demostrando que sí se puede forrar. Claro. Que no tiene un borde bien así, ok, está bien, pero oye, estamos haciendo maravillas, por lo menos podemos forrarlo. Pues sí, entonces, ahí está la demostración, es fácil, rápido. Ustedes han visto, yo no me he tomado tanto en aforrarlo, claro, con un buen fondant también, porque eso tiene que ver, mucho fondant se les rompe, se les quiebra, y eso también no es bueno. Déjenme ver si me encuentro el otro alisador. No lo encuentro. Bueno, yo voy a llevar este a frente al aire de mi casa, de mi aquí. Ya se está poniendo durito. Lo voy a llevar para limpiar aquí. Vamos a forrar el otro. Y ya, una vez que forremos el otro, lo vamos a decorar bien chévere. Miren.
Miren, eso es perfecto, ese fondo, miren. No se quiebra, no está grumoso. Como si fuera comercial, aquí se ve como... Y fue porque a mí se me cosa, pero eso ahorita no se nota. Le vamos a poner unos soportes y vamos a montar el otro encima cuando lo forremos. Mejor de ahí se daña, señores. Hey, tu reportería by Marisa, hola, desde San Francisco de Macorís, gracias. Saludos a los macorizanos. Helen, Helen. Ok, mira, estábamos forrando el bizcocho con merengue en fondant, mírenlo ahí. Ahí está, para las que están llegando ahora. Miren qué chévere, mi fondant, ustedes tienen ya la receta. Voy a llevar este al frío, así al aire, frente al aire, para que se ponga bien establecito y no se me ponga feo. Gracias, Goris. Vengo para atrás ahora. Para los que están llegando ahora vamos a forrar el pequeño, ¿ok? Miren, es merengue, miren. Está feo, pero cuando tú le pones fondant, todo eso se tapa. Lo importante es que tenga merengue por todos los lados, ¿ok? Que no se vea el pan. Miren, yo lo llevé a la nevera un poquito para que se quede más estable. Entonces ahora lo voy a poner por aquí y vamos a agarrar esto para forrar ese. Y ya, señores, con esto vamos a decorarlo. Y una vez lo decoremos, pues hago decoro los cupcakes. Y ya. Le voy a enseñar todo lo que yo hice. Yo le grabé un videito de cómo yo hice la florecita. Que son, van a ser la 1:30. Yo creo que vamos a terminar bien, sí. Dios mediante. Ya no me aforro este rápido. Ven, miren, otra vez igualito. Ponemos aquí. Este no va a ser tan grande. Con las palmas de sus manos le hacen así. Y comenzamos. Y siempre que rodeen, agárrenlo y vayan girando. Eso ayuda bastante. Entonces ahora agarro el palote y lo estiro yo así, empujando. La bomba de aire, no se preocupe, que ellas solas se desbaratan, ¿ok?
¿Ven? Solo liso, para allá para acá, y eso solo se extiende, ¿ven? Entonces, me aseguro de que no esté pegado a la mesa. Hago aquí, aquí y al frente, ¿ven? Lo limpio, pongo esto aquí, atrás. Óigame, la maicena mezcla con el azúcar, es un éxito, para que ese fondant no se te quede todo raro. El bizcocho, esto es un metal, que me preguntaron ahorita, y el bizcocho tiene un cartón ahí, yo lo puse ahí para poder ahorita ponerle merengue, para que no se me ensuciara la mesa o la de eso de que la bailarina. Bien, entonces aquí me paro ahí, empujo y dejo caer. Y abrimos y alisamos. Y empezamos como está frío de la nevera, pues el merengue se mantiene ahí. No se chiclea, no se pega y se te hace un lío. Y es el mismo merengue que yo hago, el mismísimo. Yo no hice ningún cambio, ni le agregué maná, ni nada. Yo no lo hice en video porque yo tenía que avanzar mucho y es para las 3 de la tarde y yo quería avanzar esto, pero un día que no sea tan, que no sea que entregar tan de eso, yo lo voy a hacer así, con mi merengue, ahí, paso a paso. Y aquí está. Yo no lo sobo mucho con las manos, porque mis manos son calientes. Fuera de alisarlo, lo que lo voy a poner aguanoso, el merengue. Por eso yo solo uso esto. Ténganlo pendiente. Miren, ese está limpio. Miren todo el fondo. Miren el grosor que yo le dejo, miren. Aquí se puede ver un poco. No es tan gordo, pero tampoco tan delgado. ¿Ven cómo se ve? Mire. Mira qué precioso está todavía, miren. No tiene sucio, ni grumo de pan, ni nada.
Díganme algo, ¿están aprendiendo? ¿Le gusta lo que están mirando? Díganme algo para yo emocionarme más. Vamos bien hasta ahora. Para las principiantes. ¿Ah? Una capa antea de fondant. ¿Qué? Sí, maestra Brenda, gracias. Ok, vamos a quitarle el exceso a esto. Miren qué chulería. Ya yo no le hago más nada ya. Yo así lo dejo. Este quedó bien chulo también, miren. Miren. Eso es normal que se vea un poquito porque cuando tú terminas de eso, pero miren. Díganme, ¿estamos bien? Se animan a forrar un bizcocho con merengue. Miren qué chulería, pero usen mi fondant. Miren, miren qué bello se ve. Hilda, claro, yo soy la maestra de ustedes aquí por la línea de YouTube. Miren, miren, le gusta. Se ve bonito, ¿verdad? Miren, da igual parejo por todos los lados, vean. Se ve, aquí se ve, porque ahí fue donde yo terminé, como que se querían coger, tú ves. Pero no pasa nada, eso va a llevar muchas cosas ahorita pegadas. Bueno, pues tienen que animarse. Si a mí me queda, ustedes también, pues si ustedes se llevan de mí y hacen lo que yo estoy haciendo, ustedes tienen que salir bien. A mí me sale muy bien. Ok, virtudes. Antes vendía bizcocho, pero ¿cómo ustedes lo ven? ¿Está feo? ¿Está mal? ¿Cómo te lo ven? Está bien, yo lo veo bien, ¿verdad? Para hacer con merengue, bizcocho dominicano 100%, ustedes vieron. Delante de ustedes le puse el merengue. Lo ve muy bien, Pame. Ok, anímate, Pame, hazlo con tu merengue. No estén usando barecrín, el calor no sirve el barecrín. Ahora yo lo voy a poner frente al aire este y vamos a decorar el blanco y luego vamos a decorar este y ya después yo voy a hacer un coque, uno medio merengue para mezclarlo con ese y voy a decorar los coques y me voy a llevarlo. Si ustedes quieren, yo hago yo grabo ahí cómo yo entrego mi bizcocho. Esto huele más rico, ese fondant huele sabroso. Bueno, aquí estamos. Lo prometido era deuda y ya yo cumplí, ¿ok? ¿Cómo está? Bueno, no vi. A ver. Natalia, te bendiga mucho. Yo soy dominicana y me llamo Luchi Mora. Saludo a Luchi Mora. Le saludo desde Springfield, Massachusetts. Saludo para ello también. Y esto es, y estoy empezando ahora a hacer bizcocho. Ok, llegaste al lugar indicado, mi amor. Aquí todas te vamos a ayudar y las chicas que están ahí también te van a ayudar a cualquier pregunta en caso de que yo no te pueda contestar. ¿Verdad, mis amigas? Mis hermanas, mis hermanas, porque ante Cristo todos somos hermanas. Y hermano también. Hay muchas cosas nuevas, solo que aquí los clientes a mí no me piden cosas así, nada. Yo trabajo con lo básico. Esto es como más para la principiante, la que quieran. Miren, el pedacito que le quité por la orilla. Miren si es tan bueno este fondo. Que miren, miren. Lo quité y lo amasé y miren. Miren. Miren, de tan bueno que es el fondo, miren. Yo creo que ni fonda comercial hace eso. Y vean que me quedó muchísimo. ¿Y qué invertimos? No invertimos nada. Esto es baratísimo. Vayan y busquen la receta, que la receta está ahí en el que hicimos ayer, en el que yo subí ayer editado.
Bueno, ya yo voy a seguir ahora. Vamos, ¿qué ustedes dicen? Ahora vamos a decorarlo ahora y a montarlo. La que no sabe montar bizcocho, que hay muchas que no saben, que me han dicho que no saben montarlo. Yo tengo una base allí roja, que eso va montado en una base roja, esos dos bizcochos amarillos. Que está media fea, pero no me la critiquen, porque era que no tenía fondant rojo. Y tuve que ingeniármela. Bueno, ya aquí terminamos. Yo voy a limpiar aquí para que sigamos decorando aquí, ¿ok? Gracias, Virtudes. Igual que ustedes son una estrella, los luceritos míos son ustedes. Dios la bendiga mucho. Yo voy a limpiar aquí para que decoremos los bizcochos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a decorar y a ponerle todos los detalles. Vamos a limpiar el regueretito que se hizo. Miren, ustedes no necesitan tanto espacio, ¿ven? Mire, yo en este pedacito trabajé. En el piso hay un chin de harina, pero nada más un chin de harina. O sea, la que me ensucié fui yo, miren. Yo sí me ensucié. Pero no se hace tanto reguero. Esto que quedó aquí se bota. Y ahora vamos a decorar, que van a ser los dos. Yo espero que ya, ahorita yo termine. Ven qué rápido se limpia. Ojo, ojo, esto no lo boten, esta que quedó aquí. Eso está bueno. Yo lo que hago es que las devuelvo para atrás. La pongo para atrás porque todo es dinero, no podemos botar las cosas. Eso solo se agarró un poco, un momento. Y la vuelvo a guardar. Déjenme la enseño. Yo tengo esta cosita, yo lo he hecho aquí. Yo lo echo aquí y eso me sirve para yo extender la pieza pequeña. Ahí. Le echo una parte ahí de la que alcance. Ahí. Como está mezcla. Ahí. Bien. Y la bolsita queda llena, miren, llena queda. Si yo voy a tirar algo, yo pongo el polvito y ahí yo trabajo. Esto es muy importante, esto de los Wilton, es muy interesante, cosito es. Bien. Y esta otra, yo abro mi bolsa así, completa, la devuelvo para atrás, porque esta yo nada más la voy a usar para eso, ¿eh? Ahí, no boten nada, porque eso no se tocó, ¿sí? No boten nada, porque esto puede hacerle falta para cualquier otro bizcocho. La repostería es muy cara, porque está botando. Ok, vamos a poner esto para atrás otra vez, como era. ¿Se acuerdan cómo era? Vamos a ver cómo era. Ok, así, esto yo lo pongo porque
Así me, no me daña, no se daña la meseta. ¿Ven? Señores. Ni coge grasa la meseta tampoco con esto. Esto lo venden en los Dollar Tree, los rollitos. Se limpian. Son a prueba de grasa y todo eso. Mi cajita la vuelvo a poner donde estaba para que me aguante ahí. Ok. Ok. Tenemos que tener manteca a la mano. Un pincel. Porque vamos a pegar piezas. Y vamos a tener también soporte como los straw o como estos palitos. Ok. Ya, para que termine. La maicena la guardamos. La guardamos y aquí está. Yo la voy a poner aquí. Y aquí yo tengo la orden. Miren, este papelito es la orden. Yo aquí lo pegué. Y ahí yo veo lo que ella quiere. El nombre, cómo va, escrito. Y todo eso, porque uno no le puede pasar. ¿Estamos bien? Ok, ¿estamos bien? ¿Verdad? Entonces ahora, déjame limpiar esto. Voy a dejar esto ahí para que lo estén mirando. Yo voy a buscar los otros bizcochos y vengo para atrás. Ahí. Estas cositas se las mostré anoche a otro grupo. Miren qué chévere. Esto es bien para la que le interese. Miren, uno pone las boquillas ahí, vean. Y todas las cositas que uno tiene. Y lo entra ahí y cualquier cosa. Una boquilla, número tal. Tú vienes y buscas tus cosas rápido ahí. No andas volviéndote loca. Se las recomiendo mucho, miren, tiene, esta está vacía, tiene más cajita, a ver, para entrar cualquier cosita, hay piedrita, todo lo que ustedes quieran entrar. ¿Tú ves? Y ahí la tengo, ahí fue que me gustó ponerla. Claro, la limpieza es muy importante, mi amor, miren, yo limpié ahí mi área, ven, cómo está todo eso limpio. Todo lo que está ahí está limpio, ustedes vieron. Volví a forrar mi meseta y antes de yo usarla, yo la limpié con agua tibia y la limpié bien porque como esto la forra, este forro la cubre, pues no tiene grasa ni nada así. Yo lo compré en Aldi que lo tienen ahí, lo tienen ahí y si supiera lo que costó fue $9 esto y tiene muchos departamentos. Esta es la cajita más grande que tiene. Miren cómo es. Ahí pueden poner manga o cualquier cosita. Tijera. Lo que ustedes quieran. Y aquí yo tengo los acopladores. Miren los acopladores. Tengo el clavo. Tengo la tijera que ya se desarma. La tijerita. Y lo tengo separado, así yo busco uno y busco en el otro. Mira, aquí están los cositos aparte y este es mi peine de repostería. Y así lo tengo. Y miren, el bizcocho no le pasa nada, no se desagua, no se troquea, no le pasa nada. Mira, se mantiene igualito. Entonces yo voy a dejar esto aquí. Tú ves. Eso es algo que yo tengo, que me gusta limpiar mucho mi área.
Voy a dejar esto aquí ahí y vengo con los otros dos para que los trabajen. Miren el otro como está, el primero que aforramos para los que no estaban. Sigue igualito, mire, está durito por el frío del aire. ¿Ven? Sigue igualito. Sigue igualito. Y ahora lo vamos a decorar, ¿ok? Voy a decorar el blanco primero. Mejor voy a dejarlo en el aire y voy a buscar el blanco. Voy a decorar el blanco primero. Miren qué lindo. Miren qué linda la florecita. Mírenla ahí. ¿Ven qué bonita? Voy a traer todo lo que hice anoche. Estas son otras que van así. Yo le grabé el video haciendo esto. Yo espero que le guste. Miren. Pero que ya se volteó. Ahí. Ya nada más es decorar, señores, y hacer los coquetes y nos vamos. Ya yo tengo la dirección, la señora ya me la mandó. Esto no va ahí. Esto va en otra decoración. Ahí. Oh, y miren dónde yo pongo mi cosa, miren. En un... Estos son como servilletas que lo venden en los Dollar Tree. Pero como es transparente, yo la utilizo mucho. Ay, se me cae. Mucho para las botellas. Y se secaron. Señores, este fondant no tiene CMC y se secaron, mira, perfectamente, mira. Solo con el aire. Miren qué belleza. Miren todas las florecitas que yo hice. Sí, son muy buenos, miren. Esas van a ir aquí en el alrededor del bizcocho ahí. Van a ir así. Lo voy a subir así ahí para que ustedes vayan ahí bien. Voy a limpiar aquí otra vez. Vuelvo con lo demás cosas, ¿ok?
Ahí estamos. Yo quiero que vean cómo yo guardo mi cosa. Miren el plástico que yo le pongo, miren, y lo voy a destapar para que vean que no es que yo lo pongo a secar así tapado. Miren todas las que yo tengo aquí. ¿Ven? Pueden ver, ¿verdad? Y debajo de eso tengo, hay más. Se me caen. Miren. Porque voy a necesitar todo esto aquí a la mano. Ya ustedes van a ver cómo que es diseño. Miren las otras que tengo debajo, vean. Con papel de encerado y ellas están ahí todas. ¿Ok? Todas están ahí. Eulinario. Eulinario. Ok. Voy a buscar mi frente. Esta es la parte de atrás. Voy a poner aquí una. Para yo guiarme. Este es el frente. Aquí va ahí el nombre, aquí adelante. ¿Ven bien ahí? Sí, ahí ven bien. Este es mi frente y este es mi parte de atrás. Le puse un de eso para yo saber. Este es mi frente. Aquí va a llevar algo como abierto, así. So, ahorita yo lo hago. Vamos a comenzar a pegar pies. Esto va a ir como así, de aquí para acá, subiendo. Ustedes están ocupando mi teléfono y no puedo ver la imagen. Yo más o menos me la grabé. Y como así. Y algo así. Nos vamos para acá, perdón. Siente que esto no se nota. Yo ahí me guiaré. Bueno, vamos a comenzar. Yo le pongo manteca porque tú puedes mover las piezas más fácil. No sé si alguien ha visto este diseño antes. Ay, Dios, yo espero que el tiempo me dé. Si no, yo llamo a la señora. Genial.
Lleva florecita por todos los lados, del agua al agua casi. Ponerlo de este lado. Hay algunas que están pegadas, déjenme la despego primero, por ahí trabajar. Ok. ¿Sí están apreciando y dicen? Eso va a ir una parte así, llenita de flores hasta adentro. Llevaba blanca, pero no le puse mucho, demasiadas cosas. No tiene que ser tan cargado. Si van viendo. Esto se va a tardar un poquito, lleno. Pues yo voy a tratar de trabajar lo más rápido posible. ¿Cómo se va mirando? Va a ir subiendo así y luego todo alrededor. Yo hice muchas porque no me gusta estar que me vaya quedarme a media. Son como tres o cuatro colores diferentes. Ya se está notando ya. Déjenme despego esta también.
Ok, yo aquí me estoy, aquí lo voy a poner la grande. Ahí va una grande. Si se pegó. ¿Ven? Ahí va una grande. ¿Ven? Sí, están mirando bien. Se va mirando bien. Que si yo quito esto. No es fácil este diseñito. Disculpen. Ya mismo termino, ahora lo llevo hasta aquí. Entonces de allá para atrás, aquí, algo aquí, los palitos en el medio y terminamos. Seguimos con el otro bizcocho. Apenas son las 1:10, está bien. Vamos bien. Si no, bendigan, me están mirando. Por favor, quiero que carten bien todo. Sí, con un de eso de. Que se supone que es para planchar. Yo se lo voy a enseñar ahorita. ¿Con qué se le da brillo? La otra va por aquí. La grande, la otra va aquí. Y le voy a poner una fina, otra fina, etcétera. Se va mirando bonito, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que se va mirando lindo. Con la misma manteca se le da brillo también. El precio. Se están bromeando. Dígame si va bien, por favor, porque yo lo estoy haciendo a la mente mía. El diseño está en el celular. Yo espero que la mujer lo vea bien. ¿Vamos bien? Sí. Ok, gracias. Gracias por el apoyo, chicas. Ustedes trabajen conmigo. Ayúdenme. Sí, hay que trabajar mucho en esto. Pero lo más trabajado, lo más trabajoso de esto es hacer la florecita y ni tanto, porque yo tengo esas que salen solas.
y ponerla ahí es lo que más tiempo te lleva. Eso es lo que más tiempo te lleva. Esa está fea. Perdón, esto sigue pegado. Claro, de pega. ¿Le está gustando? Siempre la manteca es bien bueno para esto porque no te mancha y de eso. No quiero hablar encima de bizcocho. No me gusta hablar encima de los bizcochos. También me dio mojo. Como es caliente, yo prefiero limpiarlo y dejárselo así. ¿Ustedes creen? Así es la foto que ella me mandó. Como que no tiene mucho brillo. ¿Ustedes creen? Déjenme apurarme, señor. Estoy muy lento. Ya mismo terminamos. Se ve bien, porque aquí ella quiere algo, pero va a ser un pequeñito así, abierto. Déjenme. ¿Cómo se mira? Ya ahí terminamos. Y ahora la parte de atrás.
Y ya, vamos a terminar aquí. En pollita, en forma de pollita. Ok, hasta ahí le dejamos. Bien. Miren, vamos bien. ¿Ven? Así va ahí. ¿Ven? Hasta llegar, entonces el otro va ahí así, aquí. Y ahí le pongo la cosita en el centro y ya, no voy a embromar mucho. ¿Cómo se va mirando? Precioso. Se les rompió. Se ve bien, ¿verdad? Ya todo eso se lo limpio con un que yo tengo. Ay, señores, la gente quiere cosas. No sé por qué aquí está así como inflado. Es lo mismo del merengue.
¿Cómo se va mirando? Precioso, ¿verdad? Están ahí, chicas, están ahí. Hasta llegar aquí, vamos a poner todo esto y así avanzamos más rápido. Y aquí vamos a comenzar. Yo creo que de aquí para allá yo hice tomar. Pero eso no se va a notar, anyway. De aquí para allá. Yo lo hice mal, mal, mal. Eso es lo que le da el brillo. Ah, ya le llegó. Chica, me gusta lo que estoy mirando. Eso no importa, yo cualquier cosa le pongo grasa ahí y lo parejo. Porque yo lo hice mal. Es así. Pero yo no sé, porque ya yo le voy a poner algo que yo misma voy a inventar y lo voy a pegar ahí con la florecita en el centro. Baby, hey, yo, a mí se me sale lo cantante por el momento. Vamos a pegar cosas aquí a lo más. Señores, está caliente, que esto se está poniendo suave.
Esta es la parte que va para atrás. Aquí usted puede pegar flores así a dos manos, eso no importa. Se siente caliente aquí. ¿Vamos bien? Si necesitan ayudarme, ayúdenme. Que yo no me pongo brava por eso. Yo lo voy a llevar a la nevera un ratito para que eso se pegue bien. Que esta es la parte de atrás y esta es la de adelante, la que tiene que ir más hermosa. No me gusta cuando se cambia.
Ya casi terminamos. ¿Y ustedes van a querer ver el otro también? Ya, terminamos. Ahora aquí en el centro, a llevar algo que no sé, pero no me gustaría ponerse. Pero yo lo voy a ir. A ver cómo le hago. Eso sería ya el final. Y voy a hacer a decorar el otro y a montarlo ahora. Saludos, saludos, llegando, llegando. ¿Cómo ven? Ya nada más le falta ponerle esto en el centro. Aquí. Y ponerle el nombre. Y así vamos a estar. Yo lo voy a dejar así. Y voy a avanzar el otro porque ya he de ponerle el nombre. Y ponerle eso aquí, ahí, en el centro. ¿Ok? ¿Pueden ver bien ahí? Todas las flores. Así me lo pidieron. Gracias, to love. Lo voy a llevar para los frescos para que se peguen bien todas las piezas, ¿ok? Miren.
Vamos bien. La parte de atrás y la parte de frente. Tengo ahora. Voy a quitar todo esto ya. Lo voy a poner aquí. Voy a quitar todo esto para venir con el otro, ¿ok? Ya, vamos a ver. Hasta hambre me dio. ¡Uy! Es que no he comido nada. Esto lo voy a poner aquí dentro porque ahorita voy a trabajar con eso ya para darle los toques finales. Bien, voy a quitar esto, ¿sí? Ahora vengo con esto, miren, otra decoraciones y casi es igual. Ya ven. Deme un segundo. Disculpen, estaba montando este, le quité ya el de eso y lo monté en esta base roja. Y a esta base le voy a poner un lazo aquí. Tensa que vean.
Le voy a poner un lazo ahí. En todo esto aquí. ¿Ok? En todo esto. Esta es la parte de frente. Siempre busquen su frente, ¿ok? Este es mi frente. Yo no tenía rojo y tuve que ingeniármela. ¿Ok? Este va a ser mi frente. Voy a montar el otro bizcocho y vamos a trabajar rápido. Lo voy a quitar de aquí para montarlo. Este va a ser mi frente. Yo ahí le voy a poner su lazo, que todo eso va a estar cubierto. Ahí, porque quiero que vean bien. Y ahora voy a proceder a montarlo. Yo tengo sorbeto de esto. Lo primero es... Agarran su molde en donde ustedes hornearon. Esto está limpio, miren. Yo todo lo tengo limpio. Y lo ponen aquí. Y aquí vamos a ver qué de eso le vamos a dar. Que esté más o menos central. Presionamos y marcamos, ¿ok? Y dentro de esa marca vamos a colocar los soportes. Les voy a mostrar, también están estos, miren. Son 50. Estos son grandes. Miren cómo son. Vamos a marcar dentro de... del círculo. Vamos a cortar esto primero. Subimos. Y hasta la marca. Y esto mismo que quedan, lo ponemos en cada lado. Bien. Entonces aquí le vamos a colocar también uno. Y dos. Bien. Vamos a traer el otro y lo vamos a montar ahí, ¿ok? ¿Ya vieron cómo se pone?
Deme un segundo. Bien, aquí estoy con el otro, le estaba recortando un poquito del cartón que se miraba. Vamos a buscar el frente más bonito. Y ahí vamos. En esta parte va a llevar círculo. Está durito de frío. Estamos bien ahí. Yo siempre dejo un espacio más adelante. Voy a hacer si lo echo encima para adelante. Bien. Ahí vamos bien. Entonces, lo vamos a atravesar con uno de estos. Espérate, este no tiene punta. Este que tiene punta, miren. Ya mismo van a hacer la hora. Tengo que avanzar. Yo me compro una tijera. Me compré esa tijera, miren, para mochar el palo. Y no pasa nada. Ahí le vamos a poner uno de los cositos estos que tenemos. Y ahí lo cubrimos. Y no pasó nada. Bien. Y ahora vamos a procesar a pegar. Voy a llamar a la C. Yo voy a tener que, yo creo que voy a tener que cerrar yo. Ahora que tenga todos los diseños, se va a ver bien bonito. Vamos a proceder a pegar cosas ahora. En una sola.
Abajo letra, arriba círculo, ¿ok? María C. Yo creo que ya estoy tapando. Están mirando. Yo me olvidé de ustedes. Yo tengo que avanzar. Discúlpeme si no le hablo. Tengo que avanzar.
Se está mirando bien. Lleva todo eso así, el bizcocho. Ya termino de aquí. Vamos a ponerle esto lleno de bolita. Bueno, mi bolita no se quieren quedar con la manteca, le voy a tener que poner suspiro. Vamos a ver si con el suspiro se queda. Ay, esta bolita. Yo creo que sí, con el suspiro sí. Hay que buscar la manera, señores. Okay.
Ahora sí, con el merengue sí. Ven, ven cómo va. Así va, y abajo van letras y ya con eso termino. Y a hacerlo coque y a llevarlo. Ya son las 3 y las 6, y yo le voy a quedar llamada a la señora. Ay, ya, ya voy a tener que llamarla y decirle que esto me tomó más tiempo de lo normal. Oh, no, it's tired. No terminamos. Que la roja, la que se cayó. No. Eso.
Señores, esto lleva mucho tiempo. Gracias por estar ahí conmigo. Y yo ni le he podido poner mucha atención. Mira cómo se está mirando. Se está mirando bonito. Hay que buscar la manera en esto de la repostería. Yo voy a llamar a la señora, que voy a llegar tarde. Ya mismo yo lo voy a tener que dejar. Le voy a explicar que el tiempo no me alcanzó. Que por favor me dé un tiempito más, si es posible. A lo mejor ya me ha hablado, yo no he podido responderle. A ver, que me cansen las bolitas también. Si no, voy a tener que hacer más. Así va. Voy a tener que hacer más porque no me alcanzaron, pero yo tengo ahí para eso, voy a hacer este poquito. Voy a pegar las otras piezas.
Este nada más es un lazo aquí y ya. Y hacerle, ponerle el lazo a la base. ¿Cómo está mirando? Es muy colorido esto. Muy, muy colorido. Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Uy, se cayó, voy a buscar otro. En la parte trasera, el del frente. Voy a ponerle el lazo y ya, lo voy a dejar ahí. No voy a poder seguir con ustedes porque tengo que llamar a la clienta. Voy a terminar esta parte aquí, que me faltó. Y ahí, como ustedes ven, ese es el frente.
¿Cómo se mira? Ahí. Vamos a terminar esta parte. Y aquí atrás como que le falta algo. Yo le voy a poner aquí algo. Otras letras. Y ya, y con eso me voy ahí. Ya después voy a subir la foto de cómo quedó todo, ¿ok? Porque ya no tengo tiempo, ya son las 3:30, yo quiero entregarle eso a las 3. Gracias. Es de los Play-Doh. Ella le va a poner todas las cosas encima. La voy a dejar hasta ahí. Yo le voy a poner un lacito aquí abajo y otro lazo aquí en el cartón, en el borde. Y ya con eso termino, le hago los coquets y luego voy a subir foto aquí mismo. Voy a ver si pongo foto. Voy a hacer un video, un de eso, para que ustedes vean cómo quedó terminado, ¿ok? Discúlpenme que no avance. Lo que pasa es que esto se lleva mucho tiempo, demasiado diría yo. Entonces, ya tengo que cortar para poder buscar en mi teléfono la señora y explicarle lo que pasó. ¿Ok? Así se mira. ¿Ok? Gracias por estar ahí. Lo voy a dejar con eso. No olviden suscribirse, darle manita arriba y muchas gracias. ¿Ok? Bye bye. Lo voy a dejar. ¿Ok? Cuídense. Ok, ya después le vamos a traer la foto bien, todo como quedó bien, ¿ok? Ya saben, ¿ok? Así que bye bye.